Hello. Hello. Hello, teacher. Hi. Hi. Good ¿Por qué me evening. habían dejado? Teacher, usted ¿No nos había podíamos entrar? anunciado. No, tuve que salirme otra vez y volver a entrar otra vez. Well, welcome to your class. I'm sorry for any inconvenience. I don't know what happened. No sé qué pasó, pero estaba preocupado porque ya eran las 8:03 y usted no entraba. Decía, ¿qué pasa? ¿Qué les dije ayer? ¿Que se enojaron? Jenny, how you doing? Hello, Jenny. Hi, tell me. Hi, Brenda. Hi, Oscar. Hello. Hi, Corey. Hi. Hi, Brenda Cruz. Hi, Carlos Bonilla. Welcome to your class. How are you guys doing today? ¿Cómo están en este día? I'm fine, thank you. Thank you. Excellent, excellent. And you, Jenny, how are you today? Very good, teacher. Excellent. And you, tell me, how are you? Very good, teacher. Excellent. And Corey, how are you? Hi, teacher. Fine, thank you. And Excellent. you? I'm doing fine. Thank you. I'm so happy because the hurricane did not hit El Salvador. Estoy feliz porque el huracán no le hizo nada a El Salvador, ¿verdad? Gracias a Dios. Yes, me too. Estaba afligido. Okay. Well, welcome to your class. Today we have a lot of things to do. Tenemos bastantes cosas que hacer. ¿Alguna pregunta de la plataforma? ¿Alguna pregunta, algún ejercicio que quieran que hagamos un review, o sea, un repaso de algún ejercicio, algo que no esté muy claro para ustedes, algo que no entiendan para la plataforma? Acuérdense que mañana a medianoche es la última hora de poder enviar terminar los exámenes, la plataforma y los ejercicios y todo lo que tengan que terminar en la plataforma. Después de eso ya no se puede enviar esa información. Y si la envían, ya INSAFOR ya no la va a recibir a tiempo. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta en la plataforma, we can do it right now or hacemos otra cosa. ¿Ya? Corey, ¿está bien todo? ¿Is everything ok? ¿With Creo the que sí, platform? teacher. Yes, and Brenda? Brenda Sandoval, is everything Yes. okay with the platform? Okay. Jenny Lizeth, everything okay with the platform? Yes, teacher. Okay. Delmi Carranza, everything okay with the platform? Yes. And Carlos Bonilla, is everything okay with the platform? Muy bien, teacher. Okay. Brenda Cruz, is everything okay with the platform? Yes. Okay, excellent. Okay. Entonces, yesterday we were working on the parts of the body, ¿verdad? Hicimos un Kahoot también y también estudiamos acerca, revisamos o hicimos un review, un repaso de how to use the have plus noun and feel and adjective, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso que vimos? ¿Sí? También mencionamos acerca de names of medicines, common medicine como aspirin, muscle relaxer, cough drops, syrup, cough syrup, jarabe para la tos. Vimos eso y los positive y negative imperatives es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué se llaman imperatives, Brenda Cruz? Why are they called imperatives? Imperativos, ¿por qué? Porque denominan una orden. Es una orden, ¿verdad? Que hay que hacerla. Y Corey, ¿cuántas clases de imperativos hay? Dos. Dos. ¿Cuáles son, Brenda Positivo y Sandoval? negativo. Yes. ¿Cuáles son, Brenda Sandoval? Ya le di la respuesta. Creo que no estoy en esa clase, teacher. Oh, no. Lo siento. ¿Qué pasó? Ok, les voy a dar un tip, ¿verdad? Un tip es como un consejo.
El tiempo que ustedes invierten en esta clase es un tiempo valioso, pero tiene que ser un tiempo de calidad. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a que si ustedes tienen esa voluntad de estar en la clase, pero si usted está leyendo el WhatsApp, está viendo una novela, está oyendo música, está haciendo otra cosa que no es de la clase, entonces no es, el tiempo no es bien empleado, no es bien aprovechado. Así que les sugiero, y como consejo, les sugiero que si están en la clase, aprovechen el tiempo, que sea un momento de calidad. O sea, si están en la clase, concéntrense en la clase. ¿Ok? Entonces, Jenny Lisette, ¿cuántas clases de imperativos hay? Dos. Negativos y positivos. Negativos y positivos. Denme, ¿puede dar un ejemplo de un negativo y un positivo? Hola. Hola, denme. A mí me dijo, dice. Sí, Denme Carranza. Positivo sería call your call your sister. Okay, y un negativo. Si no, le ayudamos. Don't call your sister, Teri. Don't call your sister. Ok. Sería un negativo, ¿verdad? Decir que no haga algo, y un positivo que haga algo. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos ya más o menos claro qué son positivos y negativos a imperativos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un quiz de positivos, de imperativos, negativos y positivos, y lo vamos a hacer de diferente forma. Hoy lo que voy a hacer, voy a presentar la pregunta en inglés y la respuesta la vamos a ver en español, ¿ya? Para ver, para que hagamos... adquiramos esa habilidad. ¿Sabían ustedes que el traducir es una habilidad? No cualquiera traduce, porque dice, ay, no sé cómo se dice en español, ay, no sé cómo se dice eso, yo no entiendo. Entonces, una habilidad que se tiene que practicar, y la vamos a practicar esta noche. Antes de eso, quiero hablar acerca de places. ¿Qué son places? Corey. Lugares. Lugares, y things, lugares, cosas. Entonces, cuando hablamos de places y things, estamos hablando de lugares y cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el Salvador del Mundo. Yes. El Salvador del Mundo, ¿es un lugar o es una cosa? Lugar. Place. Un lugar. Place, ¿verdad? Place. Salvador del Mundo. O sea, the statue es la cosa, ¿verdad? Salvador del Mundo, statue, cuando decimos statue, ya es la estatua. Eso sería una cosa, ¿ya? Entonces, tenemos places and things. El Mahahual, ¿es a place o es a thing? Place. Place. It's a place, yes. Uh-huh. I want to visit a place where I can't, I don't know, go to the beach and eat some... a good food, like shrimps, fish. Where can I go? Is there any place where I can go? ¿Hay algún lugar donde pueda ir? Y usted dice, yes, you can go to... Y ya me dice el nombre de la place, ¿verdad? ¿Ya? Yeah? Ok. Brenda, pregúnteme si hay algún lugar donde pueda comprar un pantalón. Brenda Sandoval. Oh.
I would in the place. Pregúnteme. Ayuda entonces. Yo porque es ajá. Sería you are muy jeans and play. ¿Hay algún lugar donde pueda comprar un jean? Para formular la pregunta, sería vas a play with jeans. Ok, muy bien, excelente. Brenda Cruz, ayudémosle, por favor. Un lugar para comprar pantalones. ¿Hay algún lugar donde pueda comprar blue jeans? Is there a place to buy pants, jeans? Okay, is there a place? Very good, excelente, Brenda. Vamos a ver si alguien más nos puede ayudar con la otra parte. Corey Monterrosa, is there a place? Good, very good. Is there a place when I can buy a jeans? Did you say when? Me dijiste when? Where, sorry. Where, okay, where. Where. Is there a place? Where, okay. Is there a place? Where. Where, I can buy. I can or buy. Can I? I can buy? Is there a place where I can buy a jeans? Okay, muy bien. Is there a place where I can buy... Carlos Bonilla, ayúdele a Corey, por favor. Is there a place... Tenemos la oración, tenemos... Is there a place where I can buy... Y ahí nos quedamos, ahí estamos bien. Ahora, Carlos Bonilla, ¿qué es ahí? Sí, teacher. Sí. No está. Okay, Jenny Lisette, ayúdele. Vamos a ver. Is there a place where I can buy... Y lo que queremos decir nosotros es un par de pantalones o blue jeans. What place can I buy blue jeans? Is there a place where I can buy? Eso está perfecto. Is there a place where I can buy? Pero lo demás necesitamos decir. A place can I buy blue jeans? Is there a place where I can buy? Está bien. Is there a place where I can buy some jeans? Some jeans. Okay, lo podemos aceptar, sí, pero hay algo mejor que podemos mejorar esta oración. Is there a pair of jeans? Very good. A pair of jeans. Yes. Of jeans. A pair of jeans. Pair, porque es un par de pair, par de pantalón, okay. Sí, par de pantalón, a pair of pants, pair pants, sí, no se dice un pantalón, sino que son dos pantalones, entonces a pair of jeans, sí, is there a place where I can buy a pair of jeans? Yes. Where can I buy a pair of jeans, Corey? Where can I buy a pair of jeans? You can buy at Metro Centro. Okay, you can buy. Ahí nos falta todavía. At Metro Centro está bien, pero nos falta en medio de eso. You can buy at Metro Centro. Muy bien. Ahí nos falta, ¿qué es lo que puedo comprar? You can buy. Brenda, ayúdele a Corey. You can buy a pair of jeans at Metro Centro. Okay, you can buy a pair of jeans at Metro Centro. Yes, very good. And where at in Metro Centro, Jenny Lizette? Where at in Metro Centro? Easy man. Corey. Where at? Of department store. Where at? Yes. What department store, Delmi? What department store can I buy a pair of jeans? Delmi.
No está ahí. What department store can I buy a pair of jeans, Carlos? Tampoco está ahí. What pair of jeans can I buy? In the OK Jeans Store. Where at? Yes, where at? Carlos, where at? What store? In the OK Jeans Store. Oh, OK Jeans Store. Very good. Excellent. Are they too expensive, Brenda Sandoval? Are they too expensive? Are they too expensive? Store department? Are they too expensive? Are the pair of jeans too expensive? In the cement? Okay. Corey, are they too expensive? Sorry, teacher. Are they too expensive? Are they too expensive? Yes. Yes. They are. They are so expensive. Okay. How much do you think a pair of jeans could cost, Carlos? How much do you think a pair of jeans could cost? $15, teacher. $10. My, that's not too expensive, is it, Brenda? Brenda Cruz. That is too expensive. That isn't too expensive. Yes. It is? It is. Oh, okay. It's very expensive to me. Uh-huh. It's so expensive. I'm sorry, Corey. To you, what? It is too expensive. To me, it's expensive. It is expensive. Okay, for all of us, I think $10 is a lot of money. It's what? $10? $10 is a day of work, I guess. How much do you? How much do you think a pair of jeans should cost, Carlos? How much do you think a pair of jeans could cost, Carlos Bonilla? Teacher, casi no le escucho. Tengo problemas con la señal. Oh, okay. How much a pair of jeans do you think could cost, Brenda Cruz? I don't know, maybe $20. Okay. No. Corey said that $10. Estamos diciendo que es caro. Y... Yes. Corey said that $10 was too much. And now $8. You say that the $20 should cost. That is a lot of money. Well, Brenda is a rich girl, right? Oh, it's a poor. I'm a poor person. Yeah, but Brenda wants to pay $20 for a pair of jeans. Well, pair of jeans are that much, though. Cost that much. Carlos, how are you today? Carlos Renderos. I am fine, teacher. Okay, welcome to your English class. We are debating. Estamos... Because I get jeans second hand. At second hand? Oh my goodness, those are good ones. Right? Well, how much do you pay for jeans? How much do you pay? $3. $3. Or $8. Brenda, she buys 6 pair of jeans for $20. Yes. Yeah. There we go. Yeah. Okay. Okay. So those are places and things, places where we can buy things, places where we can go, and things that we can see. We see things, so we can touch things. Yeah. Okay. Now we're going to talk about the compound nouns. Compound nouns. ¿Qué son los compound nouns, Brenda Cruz? Compound nouns. Nouns, yes, compound.
¿No? I don't know. Corey no. Me está diciendo, yo teacher. Ok, Corey, ¿qué son compound nouns? ¿No? No, ok, Brenda. Palabras compuestas. Palabras compuestas, sí. Pero... Son palabras compuestas. Palabras compuestas, por excelente. Brenda Sandoval, un ejemplo de un compound noun. Okay. No, ayudémosle, Jenny Lizette. No. Jenny Lizette, ayudémosle, un compound noun. Un compound noun. Noun, yes. Uh-huh. En inglés. Sí. An apple. No, an apple, no. Es an apple. Apple. Ah, pineapple. Yo pensé que eso había dicho. No, an apple. Pero, o era que se componían de dos palabras, ¿verdad? Dos palabras, es una palabra compuesta o dos palabras separadas, ¿se acuerdan? Sí, Carlos Renderos. Sí. Me quitó las palabras Jenny Lizette. Oh, Jenny, un ejemplo de. ¿Por qué no haciendo eso, Jenny? ¿Ah? ¿Por qué anda quitándole las palabras a Carlos? Sorry, Carlos. Se me puso enfrente a mí, ella. No. Sí. Ok, un ejemplo a Carlos Renderos. Sería como pelirroja en inglés, sería red hair. Red hair. Red hair, ajá. Red hair. Otro, Delmi Carranza. Compound nouns. Sí, compound nouns. O sea, son sí, palabras. Está entrecortado, escucha, tengo mala señal por si me preguntan. Ok, me escuchó, compound nouns. Sí, me escuchó eso. Brenda Cruz, ayúdele, por favor. Un ejemplo de un compound noun. Maybe a headache. A headache, okay. Oh, toothbrush. ¿Se acuerdan? Toothbrush. A toothpaste. ¿Sí? Son dos palabras. Tooth, diente y paste. Pasta. Toothbrush. Tooth, diente, brush, cepillo. Entonces, cepillo para dientes. Esos son toothbrush. Y también dijimos que las palabras compuestas venían con un adjetivo. Red car es un compuesto, ¿verdad? Un carro rojo. Entonces vienen siempre con un adjetivo. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta a los compound nouns? ¿No? Ok. Y luego teníamos prepositions of place. ¿Qué son las prepositions, a Brenda Sandoval? Son las preposiciones. Sí. Como pero preposición en inglés. Como mandato. Preposición, están diciendo. Preposición, sí, yes, ajá. Preposición. Sí. ¿Alguien le puede ayudar? Jenny dice, ayúdenle a Brenda Sandoval. For example, between, on, my above, very good, above, behind, yes, okay, so on, yes, on. Preposition of place are the words that position us between or above, yeah, between me and an object, or between I and another person. So those are the prepositions. And we were talking about. ¿Nesto? ¿Hmm? ¿Está también esto? ¿Esto? Ajá. ¿Nesto? Begin. On. Ajá. In. El otro. No me recuerdo bien del otro. Okay.
Very good, very good. Entonces, esas son las prepositions que estuvimos viendo, ¿verdad? Vimos como 10 prepositions, between, on, above, across. ¿Qué quiere decir across, Brenda Cruz? Across. Cruzando. Ah, al otro lado, cruzando. ¿Verdad? Al otro lado, sí. Al otro lado. Entonces, Carlos Renderos, what is the difference between across and in front of? ¿Cuál es la diferencia entre al otro lado y enfrente de? Que enfrente es lo que tenemos delante de nosotros y, sí. Uh-huh. Y el otro al otro lado es como que estuviera del, o sea, al otro lado de la calle, al otro lado de un lugar, ¿no? De un lugar a otro, de un punto, hay un que punto cruzar. A otro. Ajá, correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, el río Lempa, todos conocemos el río Lempa, ¿verdad? O hemos oído el río Lempa. Si Corey está al otro lado del río Lempa, es correcto que yo diga, oh, Corey was in front of me. O Corey was across the river. Across. O sea que tenemos algo en medio. Exacto, si tenemos algo between us. En medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, across, es, acuérdense, es siempre tiene, si la calle está así, across the street. Y es, si hay algo enfrente de nosotros, in front of. Enfrente de nosotros, in front of. ¿Ok? Very good. Excellent. Entonces, yeah. Some prepositions of place. And how do you ask for directions, Carlos Bonilla? Teacher. How do you ask for directions? Si usted quisiera llegar a una parte, ¿cómo pregunta por una dirección? ¿No? Ok, Brenda Cruz. How do I get to? How do I get to? Yes. The drugstore. Yes. How do I get to the drugstore? Yes. Uh-huh. And ¿cómo diera esa dirección usted, Jenny Lisette? Una dirección imaginaria. She's asking how how she can get to the drugstore. And how do you help her to get to the drugstore? ¿Y cómo le ayudaría usted a que llegue a la farmacia? Down up on the strip. Ajá. Corner on. Ajá. On the Paseo General Escalón. Okay. Ok. Y next to the bank hipotecario. Next to the bank hipotecario. Ok, very good, excelente. Un aplauso para Jenny, dices. No, eso no es fácil. Ok, very good. Entonces vamos a ver, vamos a hacer, a ver si podemos dibujar algo aquí. Vamos a ver si podemos poner algo aquí. Vamos a cambiar el color porque el color parece que no lo ven y vamos a preguntar por direcciones. Primero vamos a hacer una calle aquí, otra calle aquí, una aquí, otra aquí, otra calle aquí. Ok. Ok. Entonces aquí, ¿sabes? Vamos a borrar esto porque esto no queríamos nosotros. Uh-huh. Okay, está la... okay. Por acá. Así. Vamos a hacer otra aquí. Uh-huh.
Aquí para acá. Vamos a tratar de... aquí para acá. Y aquí. Ok. Creo que tenemos ya suficiente. Y ahora vamos a poner... ¿qué le gustaría tener aquí? A este lado, aquí. Carlos, ¿qué quisieras tener en este lado? Una drugstore, una hospital. No. Sería mejor una candy store. ¿No tiene dulces? Candy store, ok. Candy store, ok. Candy store, muy bien. Candy store. Excelente. Y a este lado, Brenda Cruz, ¿qué te gustaría tener? Movie theater. Okay, movie theater. Okay, muy bien, excelente. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Jenny Lisette. Restaurant. Un restaurante. Ya me dio hambre también. Sí, siempre me ponen a que me dé hambre. Restaurant, ok. Y vamos a ver aquí, ¿quién me falta más? ¿Quién está on? Brenda Sandoval está aquí. ¿Qué, Brenda? Aquí? ¿In the park? ¿Ah? ¿Un park? ¿In the park? Tener un park, ok. Un park. Ok. Entonces, este es un park. Muy bien. ¿Y aquí qué queremos tener? Delmi Carranza. Delmi. Ok. Carlos Bonilla. Bank. Un bank. Muy bien. Siempre es bueno tener un banco cuando es 15 o el primero. Ok. ¿Y aquí, Corey? Drugstore. Drugstore, ok. Drugstore. Muy bien. Ok. Entonces, nos vamos a posicionar. ¿Dónde nos vamos a posicionar? Nos vamos a posicionar. Sí, miran el borrador, ¿verdad? Yo estoy aquí, ¿ok? Ahí estoy. Y quiero llegar a Candy Store. Corey, how can I get to the Candy Store? You walk up. Okay. And then cross to right. I'm sorry. Okay. I go straight ahead, right? Straight ahead. Okay. And then, so I'm coming this way. I'm going straight ahead. And then what? Yes. Then to the right side. To the right side. So I go over here, the right side. Okay. Then two blocks. Walk up two blocks. Okay, so that means that if I go over here, go straight ahead, and then where I'm going to make a right turn? Where? If I'm coming straight... In the corner of restaurant. There we go. And on the corner, make a right. Okay, then I come over here. Yes, okay. Yeah. Now what? A block. Yeah, walk up one block. Okay, I go up one block. Okay, I'm here now. Yes. And in front. Across. Okay, what do I have across? Across on the movie theater. Across the movie theater, okay, so walk up to the restaurant. I keep going, I keep going, or make a left over here. So I keep going left,
Okay, I make, make a left. Now I am the corner. And next to drugstore. Next to the drugstore. Is the candy store. Okay, next to. Next to sería como aquí. Next to sería aquí. Y next to sería aquí. Porque este es una street. Este es una street. Entonces yo estoy aquí ahorita. So it's across. Okay, so the candy store across. Will be across the street. Okay, very across good. Across the street. Excellent, excellent. Carlos Renderos, I am over here and I want to go to the movie theater. Walk, stay in the... No sé cómo podría. Okay, vamos a ver. Go straight, eso quiere decir vaya derecho, ¿ya? Yeah. Straight, derecho. Go straight ahead, yes, ajá. Go straight ahead. Make a left, quiere decir. Doble a la izquierda. Doble a la izquierda, yes, ajá. Make a right, quiere decir doble a la derecha. Ajá. Aquí, across the street. Cruce. Cruzar la calle. Ajá. Ya. Yeah. Y tenemos aquí next to. Es como a la par de. Cruza la calle a la par de. Es next to. Restaurant. Uh-huh. Ok, entonces vamos a ver. Entonces dijimos que nosotros estamos aquí. Aquí estamos. And I want to go to the movie theater. Carlos, how do I get to the movie theater? You go straight. Uh-huh. Straight ahead. Make a left. Muy bien. Ajá. And walk. Make a right. Go straight. Ajá. Go straight. Okay. And across the street. Okay. Across the street. Next to a restaurant. Next to the restaurant. Next to will be right here. Porque esta es una calle. Uh-huh. Esta es una calle. Teacher, y se podría también va next to the, across the street, next to restaurant, or in front of candy store. Ajá, in front, dijimos que in front es in front, o sea, enfrente. In front está aquí, across the candy store, al otro lado de la tienda de dulces. Uh-huh. Ahí sí se puede decir así. Ok. Entonces, eso es lo que, cómo hacemos para llegar a Brenda Cruz. Yo estoy aquí en la esquina del parque. Aquí en la otra esquina del parque. Y quiero llegar al banco. Where is the bank? Can you tell me where is the bank? Brenda, please. Make a left. Make a left. Okay, so that means I'm gonna go this way, right? Make a left. Go straight. Go straight. Okay, I'm gonna go straight over here. And I am on the corner. Estoy en la esquina. I'm on the corner over here. Now what?
Across the main street. Okay, across the main street, okay. You will see the bank. Yes. Yes, across the main street, you will see the bank. Yes, very good. Excelente. Okay, muy bien, excelente. Buen trabajo. Estamos haciendo un buen trabajo. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Vamos a tenemos tiempo para el Kahoot, sí. Vamos a jugar el Kahoot de imperativos negativos. ¿Alguien no sabe cómo jugar esto? Para explicárselo. O todos sí sabemos cómo jugarlo. Todos sabemos, ¿verdad? Ok, estamos listos. ¿Sí? Yes. Ok, vamos a ver para los imperativos. Vamos a ver los imperativos, cómo estamos en los imperativos y después vamos a hacer los compounds. Sí. Cuando cargue esto. Uh-huh. Lo siento mucho por la tardanza. No sabía que iba a cargar tan despacio, tan lento. Ahí lo tenemos. Ok. Vamos a jugarlo. Y la dirección siempre es a Kahoot, it y el la password ya lo vamos a tener, ¿ok? Un momento, por favor. Vamos a jugar player versus player. Aquí dice uno contra todos, una contra cada uno. Y aquí tenemos team versus team. Otro día vamos a hacer unos teams para que vayamos un grupo contra otro grupo. Vamos a atacar los mejores contra los mejores. Uh-huh. Ok. Casi. Clásico. Ya está. La siempre la dirección es Kahoot It. Y el pin ya va a salir acá donde dice Loading Game Pin. ¿Cómo se está tardando esto? Mucho. Sí, mil teacher, yo con ganas de jugar. Sí, mil disculpas por esto que se está tardando demasiado. No sé por qué está tan lento. Ayer no estaba tan lento así como hoy. Hoy gana Cori, dice. ¿Sí? Pues sí, déjeme ganar, por favor. Ah, okay. 498-6021. Ese es el... Carlos ya entró. Excelente. Solo tengo a Carlos. Brenda. Chelyotsky. Brenda. Mimi. Delmi. Felicitaciones a Mimi por certificado. Nos falta otro Carlos, ¿verdad? No, teacher, ahí estamos. El Chelito. Chelito. Ya estoy, teacher, ahí, Chelyotsky. Ah, Chelyotsky. Chelyotsky. Cambió otro. Ok, ahí está Jenny. Very good, Jenny. Ok, entonces ya estamos todos listos. Vamos a comenzar el Kahoot. Acuérdense que es acerca de imperativos. Okay. Get out es un positive. ¿Y qué quiere decir en español? Get out. Get out. Muy bien, excelente. Get out, sal. Salga es... salga, no se usa, sino que sal, get out, sal,
de aquí, por favor. Okay. Excelente. O sea, Mimi. Sí. Brenda se presentó en primer lugar ya. Excelente. ¡No! Sí. Ya me votó. Listen. Plural. Plural quiere decir que no es tú, ¿verdad? Sino que ustedes. Okay, very good. Yes, escuchen. Es un plural. No. Yes. No me equivoqué. Listen. Es que escuchar. Sí, yo pensé que era escuchen. Escuchen. Nos equivocamos. Okay. Go straight on you. Ese está muy difícil, teacher. Go straight on, siga todo recto. Go straight on. Es lo que estamos viendo en direcciones. Go straight. Go straight. Yes. Uh-huh. Okay, very good. Bueno, hoy voy fatal. Mimi se tiró abajo. Okay, Brenda se. Adiós, Mimi. Adiós. Okay, vamos a ver. Tell me. Dime. Tell me. Teacher ya dio la respuesta. Ay, que dígame. Dígame. Ay, todos nos equivocamos. Dígame, tell me. No, teacher, no se hace. Nos tendió una trampa, teacher. Dígame. Don't talk to me. Don't talk to me. Sí, ajá, es no me hables. ¿Por qué? No me habla. Don't talk to me, no me habla. He doesn't talk to me, él no me habla, sí. Pero don't talk to me, tenía el you ahí, tenía el you, quiere decir que está hablando la segunda persona. No me hables, don't talk to me. Very good. Está muy difícil el español, ¿verdad? Ok, entonces, próxima. Give it to me. Okay. Dámelo. No, dímelo. No, démelo. Se da el otro. Y el otro es a... Dádmelo, es dámelo. Bien. Está muy difícil, teacher. Mejor está el inglés, ¿verdad? Quiero que sepan que el inglés está mejor. Ok, very good. Vamos a ver. Pay attention. Pay attention. Pay attention. You plural es ustedes, ¿verdad? Ustedes. Prestad atención. Ay, teacher, este español está difícil de entender. Don't be. Ahora el español es el que. Yeah. Ahora el español. Okay, very good. No sea estúpido. Muy bien. Excelente. Solo uno no sea. Es don't you, no sea. Very good. Ahí está, Mimi va para arriba otra vez. Okay. Shut up. Shut up. Okay, cállense. You plural. You plural, cállense. Okay.
Ese es el plural, cállense. Very good. Shut your eyes. Plural también. Very good. Ay, cerrar. Cerrar los ojos. Cierra los ojos. No, dije, ay, porque cierran los ojos. Y cerrar los ojos, ay. Para abajo. Don't wait. Two. Ok, no esperes. ¿Cómo se dice don't wait? ¿No espera? Oh, el otro que tenemos era no espere. Don't wait. No esperes. Tú no esperes. Cuando, para, cuando quieren ponerle este, se le pone este aquí enfrente y dice you don't wait. No esperes. Tú no esperes. No esperes. Don't wait. Brenda. Okay, excelente. Go away. Go away. A mí no me aparece la pantalla. ¿Y qué pasó? Decía plural. Yo plural. Me parece retrasado. Plural decía. Ajá. Esto está fracasando. Váyanse, no, váyanse. Váyanse es la correcta, ¿verdad? Go away, váyanse. Váyanse. No, porque es plural aquí. You plural. Ustedes váyanse. Váyanse. Uh-huh. Yo me equivoqué porque dice váyase, este plural, este singular. Sí, el 7 pusimos, ¿sí? El verde. Yeah. Entonces todos salieron bien. Tú ganas 1,000 puntos. Sí, 1,000 puntos. Salieron bien. Ahí el teacher se equivocó. Siento mucho. Don't go away. Este sí es el singular. Don't go away. Don't go away. No te vayas, yes. Yes. No te vayas, very good, excelente. Brenda, pasó para arriba. Ay, aquí. Claro. Brenda Sandoval. Bajé. Ah, bajó, okay. ¿Y quién subió? Sí. Brenda. Segunda, Brenda Cruz va no. En número uno, yo voy en segundo. My goodness. Take care, plural, take care. Wow. Tener cuidado. Oh. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Esta es la 3. Ten cuidado. Take care. ¿Mm? Pero es plural. El plural no puede ser ten cuidado porque este es singular. Ahorita no. Estoy en la clase. ¿Sí? Tenga cuidado tampoco porque es singular. Tengad cuidado tampoco porque no se dice tengad cuidado. La única que queda es tener cuidado. ¿Ya? Very good. Está más difícil esto que lo demás. ¿Sabes? Don't look at me like that. Don't look at me like that. No me mires así. Ajá. No mírame así. No, no puede ser esa. No me mires así, sí. Excelente. Subió Mimi y Brenda va para abajo. Ay. Look at me. Plural.
plural. Look at me. Look at me. Okay. Míreme. Eso no está bien, ¿verdad? Teacher, pero... Sí, eso no está teacher, bien. Teacher, no, mírame, puse. Sí, no, no está bien, teacher. No, no está bien porque aquí teacher, dice plural. Teacher, no está haciendo. Plural. Entonces tenía, el plural tenía que ser... Ah, no tengo 2,000 puntos. Mírenme. Mírenme, correcto, sí. Sí. Mírenme. Oh, mírame. Porque ¿ah? Sí estaban las otras. No, mírame porque es plural. La única que era es no, la... miradme con... Miradme. No, no, porque... No, no. Es plural. Sobre... Sí, porque las otras estaban así, por eso estaban correctas, porque no me acuerdo qué verbos eran, pero tenían la D también sí, y eran pero, plural. Pero era... Bueno, la cosa es que la tenemos mal. No, no. El que la... Si es mírenme, nadie la escogió. No, digo, mírenme. Mírenme. ¿Quién mírenme. Sí, ¿quién yo es? Lo escogí. Es el blue. Sí, pero esa es la respuesta. Son dos que el teacher va perdiendo ya. Okay. Yeah. Imagine. Yeah, imagínate, yes. Very good. Eso, hoy sí estamos bien. Teacher también está bien. Thank you, very good. Vamos a ver. La 18. Be kind. Plural. Again, be kind. Sean amables. Plural, ¿verdad? No podía ser yes. La otra. No podía ser amable porque sea amable singular. Okay, very good. Next. 19 of 20. Plural, call me. Llamadme. Ya vio, llamadme. Usted sí. Llama. Llámame. No, llámenme. 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 En la green. Esta, llámenme. Pero escogieron esta. Llámenme. No, porque sería. No, mejor. Yo la green. Llámenme. Llámenme. ¿Sí? Llámenme. Okay. Es la green. Llámenme. Pero llámenme. Esta, definitivamente esta no es. No, Esta no es. No. Entonces, dos seleccionaron esta no es. Los que seleccionaron esta, llámenme, sí. Llámenme. Llámenme, porque así hablamos nosotros. 3,000 puntos nos deben. Qué bien que no estamos presencial, ¿ah? Ok, 20 of 20. Don't tell me. Creo que era la otra. Very good. Yeah, no me digas. Don't tell me. No me digas. Uno dijo, no dime. Eso no es. No dime. No me digas. Yeah, very good. ¿Quién fue? ¿Qué? Vamos a ver quién ganó. Excelente. Tercer lugar. Brenda. Very good. Excelente. Mimi. Segundo lugar. Otra vez, no. Lugar. Congratulations, Brenda. Congratulations, Brenda, for second time. Thank you. Invicta. Okay. Y tell me es la que fallamos más, pero tal vez puede ser por el tipo de respuesta. Shut your eyes, en plural. Call me, llámame. Go away, váyanse, a plural, yeah, váyanse, look at me, plural, mírenme, listen, escuchen, take care, cuídense,
Pay attention, pongan atención. Don't wait, no esperes, no esperes. Y get out, fuera, sal de aquí. Fuera. Get out, fuera. Okay, very good, excellent. Entonces, hasta ahí vamos a llegar a la clase de hoy. Y thank you for being on time. Tuvimos esa dificultad, lo siento mucho, no sé qué pasó. Decía que estaba en otra sesión, pero solo una sesión tenía abierta. Así que mañana vamos a tener más cuidado para no tener ese error. Y por favor, trabajemos en la plataforma. Si necesitan ayuda, estoy a su disposición. Después de ahorita, estoy a disposición. Y de mañana, después de las 4 de la tarde. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta. ¿Qué vamos a ver mañana, teacher? ¿Mañana qué vamos a repasar? Mañana supuestamente repasamos la 4 y la 5. Tenemos tenemos las preposiciones y los compound nouns también tenemos para mañana. Y el 5, la última parte de la sección 5. ¿Ok? Ok. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, teacher. No, teacher. Ok, bueno, good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.